Bienvenidos un día más a mi canal. Es lunes 20 de marzo y empieza la primavera. Y estoy súper feliz porque son las 4 de la tarde y aún hay sol, por fin. Ahora anochece sobre las 7 o así. Que ya era hora. ¿Por qué hay sol? Pues ahora voy a cenar fuera para comer casa. Que no tengo manera de celebrarlo que cenando fuera. Y sí, hace mucho frío. Sigo yendo con este abrigo a 20 de marzo, siendo ya primavera. Es que hay días que parece que vaya a remontar. Y es que sí, que empieza. Pero de repente roco y para abajo otra vez la temperatura. Pero bueno. En teoría me han dicho que a partir de mayo empieza a hacer ya calorcito, que en abril en teoría seguirá así. Pero bueno, ya queda menos, ya queda menos. Es como que ya veo la luz al final de este túnel de invierno. Es que desde noviembre, finales de octubre, más o menos, principios de noviembre, que un frío. Y ahora en mayo entra el calorcito un poquito. Junio, julio, agosto, septiembre y otra vez a empezar. Y con los que he quedado les he traído esto. Es una tontería, ¿eh? Un praliné a cada uno que los compré en Nueva Orleans, que son típicos de ahí. Y eso, pues, les voy a traer un detallito. Y les he traído uno a cada uno. Buah, y tengo muchísima sed, pero mucha. Y es como que cuando tengo mucha sed, no tengo hambre. O sea, tengo hambre, pero no puedo comer nada hasta que no beba. Así que voy a buscar un grifo porque no quiero pagar una pasta para una botella de agua. Los ruidos de Nueva York 24/7. El otro día tuve un debate de qué es mejor, si pizza o hamburguesa. Y llegué a una conclusión. ¿Qué es mejor, la hamburguesa? Os diré por qué. Ah, tú si te comes la peor pizza del mundo y la peor hamburguesa del mundo, es mejor la pizza. Pero si comes la mejor pizza del mundo y la mejor hamburguesa del mundo, la hamburguesa es mil veces mejor. Entonces, conclusión, la hamburguesa es mejor que la pizza, porque siempre puedes comer una hamburguesa que sea mejor que la pizza. No sé si me he explicado, pero sí que es verdad que si te comes la peor, lo que he dicho antes, es mejor comerte una mala pizza que una mala hamburguesa. ¿Cómo va esto? No, aquí no. Es súper rara, pero ¿dónde lo tengo que dar? ¿Cómo va esto? Le doy aquí. No sé cómo va. ¿Y esta? No sé cómo va. Vale, parezco cateta, es que no sé cómo va. Pues nada, al final son las 11:30, me voy a casa a dormir porque mañana me vuelvo a levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Pero ya es mi viernes, o sea, es martes, pero es mi viernes porque ya el miércoles yo trabajo por fin, así que aunque duerma poquito me da bastante igual porque luego podré descansar todo el día. Vale, es que aún no soy consciente, o sea, mira lo que tengo detrás, es como súper fuerte. Algún día me acostumbraré a esto, yo creo que no. Hoy hace solecito y 14 grados, así que súper bien. Y ahora estoy yendo, son las 2 y estoy yendo para el Trader Joe's más grande de Nueva York. Es que tengo la nevera vacía, no, lo siguiente. Y he dicho, va, tengo que ir a hacer la compra. Y siempre voy al mismo Trader Joe's, que no es muy grande. Y me ha dado por buscar Trader Joe's más grande de Nueva York. Y ese que está literal más cerca de mi trabajo, no sé por qué nunca había ido a ese. Así que, ¡yuji! ¡Por fin! Bienvenidos al mejor supermercado de Nueva York. Mi supermercado de confianza. O sea, es enorme y por ahí sigue. Que al que voy normalmente es de 3-4 pasillos y ahí este es que es
gigantesca, tiene un montón de cosas. Ya he llegado a casa, me he cambiado, o sea, me he puesto pantalones cortos, camiseta corta, estaba sudando un montón porque es que hace un calorazo hoy. Y luego de tanto andar, porque ya me acuerdo el por qué no iba a ese súper. Porque sí que está cerca de mi trabajo, pero luego para la estación de metro, para ir a mi casa, tardo como 40 minutos andando o así. Y pues lo he hecho con el sol. Y eso. Y son las 3 y pico, me estoy muriendo de hambre. Y me he hecho... ¡Ah, que me quema! Con mi mano. ¡Ñoquis! Son ñoquis de Cacho Pepe, que son también de Trader Joe's. Que son estos, que ya me los he acabado. Están buenísimos. Así que me voy a comer esto. Viendo algo, voy a descansar un rato. Y como hace súper buen día, a lo mejor me voy a correr hoy por la calle. Es que últimamente voy al gimnasio a correr. Y creo que voy a ir a... Bueno, últimamente, la semana pasada no fui porque... Fui a Nueva Orleans, que ya lo habéis visto en mi vídeo, que fue muy guay. Si no lo habéis visto, vedlo, porque es un sitio muy guay. Así que... Tremendos. Y además, he tardado 2 minutos. Buenos días, ya es miércoles. Me he levantado hace una hora o así. Me he tomado un café. Y ahora me voy al gimnasio. Que no sé si os pasa, pero como... Es como que está como el nublado este raro que brilla, y al hacer tanto sol como que brilla y tengo que estar todo el día así. Es como... Y luego me duele la cabeza por haber estado todo el día así. Cosas de la vida. Ahora estoy yendo a un sitio que se llama Dollar Tree, que en teoría todo es de un dólar, que nunca he ido y que se ve que está muy guay. Así que... Sé que hay comida y cosas de casa y así, así que ahora veré qué hay. Pero el problema es que me estoy muriendo de hambre. Ir a un sitio de estos cuando tienes hambre creo que no es muy buena idea, porque voy a comprar cosas que no necesite. Pero bueno, a ver qué hay. Que me encanta ir a estos sitios. Sí, hay de todo. Esto en todos sitios hay, que son como cartas de estas de felicitación, que hay mil de distintas cosas. Y ahora estoy como en la parte como más de casa y cosas así. Y luego en el otro lado hay comida. Y aquí hay un montón de patatas, galletas. O sea, mira qué raro esto. No tiene muy buena pinta, la verdad. Pues al final me ha defraudado bastante. No he comprado nada. Y mira que no sería por pocas ganas. Porque con el hambre que tengo. Y eso, pues ahora voy a casita a comer la comida. Y a ducharme y todo. Me estoy haciendo la comida. Me estoy haciendo salmón. Y también patatas. Que las patatas también las compro hechas, están como... es esto. O sea, está hecho con pimiento y no sé qué. Y las pongo al micro y están buenísimas. Es que de verdad nunca había comprado comida ya como hecha, congelada. Y aquí me estoy aficionando. Y es que la mayoría de americanos comen así también. No creo que sea lo más sano. Pero es que... viviendo sola... O me compro la comida congelada o es que se me pone mala enseguida, entonces... Y tampoco es muy caro, al contrario, sale incluso más a cuenta comprarlo ya hecho que fresco. Y estoy notando como que me empieza a doler la garganta, y eso es cuando noto eso, es porque sé que me voy a poner enferma. Entonces bebo un montón de agua y se me pasa normalmente. Entonces... Pero un montón es un montón, o sea, exageradamente. Lo típico que no tienes sed y bebes agua, pues eso. Y os juro que es que el 90%, 80 y pico por ciento, no me pongo enferma al final. Y voilà. O sea, qué pintón. Es como que duchar, o sea, el momento de la ducha lo odio porque lo encuentro una pérdida de tiempo. Pero después cuando estoy dentro no puedo salir, me encanta. Y se me queda la cara roja del vapor. Que en verano, en verdad, me ducho con agua fría. Pero como ahora hace frío... Y ahora voy a ponerme a estudiar porque... No os lo he contado, pero hace unas semanas me matriculé en un máster. Porque era como que necesitaba... Es como que siento que estoy como en una burbuja. Necesitaba como bajar de esa burbuja porque...
como no sé cuánto, o sea, voy a estar bastante tiempo aquí, pues prefiero aterrizar un poco. Entonces, yo estudié ciencias, es un grado en plan bastante nuevo, que es de ciencias culinarias y gastronómicas. Entonces ahora voy a hacer un máster en alimentación en la actividad física y el deporte. Y justo empieza hoy, 22 de marzo, y lo hago por la UOC. O sea, no es una universidad de Estados Unidos, o sea, lo estoy haciendo de una universidad de España. Y a seguir bebiendo agua. Es que no me lo notáis en la voz, estoy como... me estoy acatarrando y no quiero... son las 8:30 y me encuentro fatal, creo que tengo fiebre o algo. Así que me voy a poner una peli, la que ganó los Oscars. La voy a ver y luego me voy a ir a dormir, si es que no me duermo antes. Buenas noches. Buenos días, ya he desayunado. Me encuentro un poquito mejor, pero se me nota en la voz que no estoy al 100%. Pero bueno, voy a aprovechar que hoy tengo día libre para descansar, quedarme en casa y así mañana estar al 100%, porque mañana vuelvo a trabajar y quiero estar bien, en plan... sería una putada, porque encima me levanto súper pronto y levantándome súper pronto, encontrándome mal, no me apetece mucho. Así que eso. A todo esto, hoy está nubladísimo, va a llover todo el día, así que mejor. Día perfecto para quedarme en casita y no hacer absolutamente nada. Estoy haciendo la comida y me estoy haciendo ñoquis, que en teoría cuando flotan es cuando ya está. Y me voy a hacer también un poco de salmón. Y a los ñoquis les voy a poner tomate y mozzarella. Son unos ñoquis de espinacas. Estos los tengo que cocinar, no son congelados. Al final ha quedado así. Ya me encuentro súper bien. Bueno, no 100%, pero 99,9. O sea, estoy súper feliz. Porque es que odio encontrarme mal. Porque me encanta hacer cosas. Es como que cuando me encuentro mal, me falta la energía para hacerlo. Es como, lo odio. Y estoy mirando para ir con una amiga en julio a Colombia. Que ella ya se ha comprado los vuelos. Y yo mañana tengo que hablarlo porque para pedirme es unos días. Y a ver si puedo ir porque me encantaría ir a Colombia, nunca he ido. Y tiene que ser una pasada, hará falta que me dejen cogerme esos días. Y eso. Buenos días, es las 5:30 o así de la mañana. Y hoy iba a traerme el portátil. Y después, justo de salir del trabajo, iba a ir a la biblioteca de Nueva York. Que es súper guay. Y es como que necesito como ver a gente... trabajar al mismo tiempo, porque si no me desconcentro un montón. Y al final no he cogido el portátil porque tampoco me encontraba súper bien y como también pesa un poco y tal, he pensado, da igual, voy a casa, como tranquilamente y luego si me encuentro súper bien no me cuesta nada coger las cosas, irme a la biblioteca y ya estoy toda la tarde ahí. Y si no me encuentro muy bien, pues me quedo en casa haciendo lo que pueda o descansando, así que ese es mi plan de hoy, de viernes. Es que de verdad que es precioso, aunque haya estas cosas por el suelo. Pero a todo esto yo no me suelo tomar nunca pastillas ni nada para encontrarme bien. Pero sí que llevo siempre paracetamol. Es lo único que me tomo, el paracetamol de 600. Que nunca me tomo ibuprofeno ni nada. Pero de llevar el paracetamol encima, siempre la gente me lo acaba pidiendo, tal, no sé qué. Total, que me he quedado sin paracetamol y solo tengo ibuprofeno de una vez, de unos clientes que vinieron y que me lo regalaron en plan, buah, como es todo aquí muy caro, todo el tema de medicamentos, tal, no sé qué. Te damos esta caja de ibuprofeno. Total, que es nada más levantarme, he visto que no me encontraba bien, he dicho, me voy a chutar el ibuprofeno porque tengo que ir a trabajar. Y con el estómago vacío y todo, que creo que eso no es muy bueno. Pero bueno, lo que sí que sé es que me voy a encontrar 100% bien, porque como no estoy acostumbrada a los ibuprofenos. Pero eso. El método de beber muchísima agua no funciona siempre.
Es noche de viernes, son las 8:30 y este es mi plan de hoy. Pero es que hoy ya me he encontrado bastante bien y no quería liarla, no quería hacer nada, me he querido quedar en casa. Al final no he ido ni a la biblioteca, me he quedado aquí. He avanzado mucho una entrega que tengo. Tengo 6 entregas para mediados de abril más o menos todas. Y las quiero hacer todas a principios de abril porque hay una sorpresa que viene muy guay que ya os contaré. Y eso lo quería tener antes de que llegaran esos días. Entonces, una de las entregas la tengo ya casi acabada. Bueno, no casi, pero más o menos. Y entonces mañana, mi plan de mañana es, cuando salga de trabajar, vendré a casa a comer y tal. Y luego me iré con mi compañera de piso al Lidl. Porque nos hace mucha ilusión. Y porque, bueno, ella tiene coche, entonces podemos ir en coche hasta ahí. Y así, bueno, y eso. Y luego pues iremos a su universidad, a la parte de la biblioteca y tal. Y haremos trabajo. Es que a las dos nos pasa que estando solas en casa, o sea, en casa nos cuesta un montón. Entonces lo que hacemos es ir a sitios como una biblioteca o así. Cuando ves más gente trabajando es como que me cuesta mucho menos concentrarme. Y hoy para concentrarme lo que he hecho ha sido llamar a una amiga y hemos estado las dos con Skype en silencio trabajando. Entonces era como cuando me distraía, como la veía ahí concentrada, pues yo me concentraba otra vez y ella al revés. Entonces eso a mí me va súper bien. Y como no quiero que se alargue mucho el vídeo, voy a dejar el vídeo aquí. Además porque mañana tengo muchas cosas que hacer y no me va a dar tiempo de editarlo. Así que lo voy a empezar a editar ahora y mañana lo acabo para dejarlo preparado para domingo. Y sé que este vídeo ha sido un poco paradito, pero porque esta semana ha sido una semana de relax que me la merecía. Pero la semana siguiente se vienen semanas moviditas, sobre todo en abril. Así que eso, nos vemos el domingo que viene.